por suerte la noche de la televisión argentina tiene muchas propuestas que tienen que ver con lo actoral, que tiene que ver con la ficción, con la variedad de género, algunos un poquito más dramáticos, otros un poquito más policiales, otro un poquitito más del revival, que nos pega a todos aquellos que tenemos más de 40, pero que también engancha a los que tienen 20 y pico, y también a los que tienen 60 y pico. Sin duda la Argentina es uno de los productores más importantes de ficción a nivel mundial. Arranca con todo y eso mueve el avispero de la tele. Viudas e hijos del rock and roll, en Telefe, con grandes amigos, entre ellos el amigo Damián de Santo, Paola Barrientos, y otro de los protagonistas así excluyente de esto que seguramente será un suceso es Darío Lopilato. Darío, buenas tardes. Mario Caira te saluda, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por atendernos, viejo. Faltaba más, es un placer para mí. ¿Cómo viene esta nueva tira que genera mucha expectativa? Primero porque ya se perfila con los protagonistas, los avances, los personajes, la historia, que tiene gancho, ¿no? Y en una pantalla fuerte como Telefe y en un horario central donde, por suerte, hay competencia y hay buenos productos. Yo siempre lo digo, en la tele, más en la tele argentina, siempre hay lugar para todo y para que todos trabajemos bien, pero la verdad esta propuesta está muy linda, muy entretenida, hay muchos actores increíbles, una historia, una radio, mucho rock argentino. Y bueno, ahí me tocó hacer del asistente de Mex Urtiberea, hago del Piojo, un personaje que no tiene filtro. A mí siempre me gusta laburar desde afuera para adentro, entonces lo luqueamos con unos anteojitos, unos aparatitos en la dentadura, unos pulitos, y descubriendo día a día el personaje, un personaje muy sano, que de pronto al jefe le lleva la agenda, la vida. Creo que un día... el jefe sin su asistente se vería muy pido. Es como un apéndice del que no puede separarse, ¿no? Sí, total, y encima como es tan sano, tiene filtro, le dice las cosas, ¿viste? Cuando se te planta alguien a decirte, che, estás una así, el trabajo es así, y la vida es así, pero vos que tenés en mi vida. Entonces hay esa cosa de jefe y empleado con Mex Urtiberea muy linda. Bueno, además el mundo que hay, está el mundo de la radio, el mundo de la familia de los ricos, el mundo de la familia de los pobres. Muy lindo. Los típicos reflejos y pinceladas de la vida misma, ¿no? Claro, sí, está por eso, está... Y además, como decís vos, tiene esa cosa, esta remake de los años 90, mezclado con algo de los 80, y entonces sí, te transporta a distintas situaciones que por ahí uno, viste, vos apenas escuchás una música, así, mirá lo que viví, y encima vas a ver algo parecido, y volvés al presente, juega mucho con eso, está, la verdad que es la primera vez que laburo con la productora de Sebastián Ortega, y una propuesta increíble. Que la producción, además, hay que trasladar, viste, y hacer parecer real esas situaciones de época, donde te hacen entender la historia y la relación de cada personaje, y ambientar todo, es un laburito no solo de escribir y pensarlo, sino después la puesta y la grabación y la realización de esas ideas que son geniales, ¿no? Look, desde el vestuario, desde la escenografía, desde la música, desde lo que la forma de hablar, esos modismos que por ahí habían más pronunciado en las formas de decir, digo todo, es un laburo en equipo, yo siempre lo digo, es un laburo en equipo, y bueno, esta producción lo hace reflejar día a día, la verdad que, además, el elenco con Damián de Santo, Fernán Mirás, Mex Urtiberea, número uno todos, Antonio Virabén, entonces, entre todos hay buena química y las cosas se cuentan desde otro lugar, claro, ¿no? Eso es divino, eso es lo que me encanta, cuando las cosas de pronto vos ves que hay un parate para almorzar, o cuando se para a los 20 para tarde, nos ves a todos juntos o tomando mate o almorzando al mediodía en una mesa larga en el canal. Se genera la mística del grupo, que a la vez hace después más creíble también el laburo de la banda unida, ¿no? Total, en un momento vos decís, estás actuando, estás haciendo una escena y minutos antes estabas hablando también de otro tema y era como que, bueno, ¿en qué momento estoy actuando? Claro. Pero la verdad que está muy lindo, muy lindo, muy lindo, tiene mucha fuerza.
la historia se sostiene, viste, uno por ahí como actor lee un capítulo, dos tres, y vos decís, bueno, por ahí la historia no se va perdiendo a medida que van los capítulos. Y acá va creciendo. Sí, va creciendo día a día y afianzándose en cada personaje, cada uno está increíble. La verdad que es una bendición de Dios cuando uno logra un trabajo así. En buena hora. La verdad que nos alegramos mucho que la tele tenga opciones, tenga calidad y tenga gente macanuda laburando. Mando un abrazo al amigo de Santo, a Mex, decirle que Mario Caira recuerda los momentos que era nuestro humorista en Canal 7 en 2003, allá en una época muy difícil de la Argentina, donde todo estaba en llamas, y trataba de ponerle una sonrisa al magazine que hacíamos con María Belén Aramburu. Así que grandes amigos trabajando ahí, y a vos mandarte un gran abrazo, desearte lo mejor y mucha merd, que seguramente será así, y te miraremos con este nuevo desafío, Desde ya, muchas gracias, Mario, por el tiempo. Te mando un beso enorme y cariños a todos. Chao, querido, gracias. Ahí está Darío López, uno de los protagonistas de Viuda e Hijos del Rock and Roll, contando un poco la trama, contando un poco la historia, contando un poco todo lo que va a ser ese programa que ya se viene con todo. Nosotros separamos y venimos para el cierre, dale.